Aquí estamos en Pastillas en la Madrugada con una invitada que es Viviana Fischi. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, Sara. Qué gusto que me hayas convocado para este programa. Te agradezco. Bueno, ustedes la escucharon, después nos va a contar qué cantó, cómo cantó y todo eso, pero ahora queremos saludarla y preguntarle, como siempre, Viviana, ¿cómo empezó todo en tu vida, lo del canto lírico? Uf, medio de casualidad, ¿no? Yo empecé a estudiar música de chica, primero piano a los 7 años, después guitarra a los 8. Cantaba con mi hermana a 2 voces, pero siempre era la escondida dentro del dúo, ¿no? La que hacía las partes graves, mi hermana resaltaba por su voz, y yo estaba ahí, haciéndole la segunda, ¿no? Siempre me llamó muchísimo la atención la música, fue mi forma de expresión desde chica. Y con ese sueño de ser cantante, ¿no? Pero también con la conciencia por ahí de ese momento de que era el lugar, que ese era el lugar que ocupaba mi hermana, ¿no? De cantar. Ya de adolescente, me probaron por casualidad, el maestro Alberto Quinteros pasaba por las escuelas de Hurlingham seleccionando voces para la juventud coral, para uno de sus coros de Hurlingham, y me seleccionó. Y bueno, fue todo un acontecimiento porque yo no sabía que podía cantar y menos de soprano. Teníamos una soprano en la familia que era mi tía abuela, Boris Fischi, la tía de mi papá, tía abuela mía, que había cantado desde que vino de Hungría, y bueno, no hizo carrera porque en esa época se casó, pero ya yo conocía lo que era ser una soprano, ¿no? Que eran las más importantes de la ópera. Entonces, en el momento que me probaron para cantar, lo que menos pensé es que yo iba a ser soprano, más que siempre hacíamos las 2 voces con mi hermana y yo cantaba las voces graves, ¿no? Claro. Entonces, ingresé al coro muy entusiasmada, a escondidas, porque en mi casa no me dejaban. Al coro de Hurlingham. Al coro de Hurlingham, sí. Sí, a la Juventud Coral de Hurlingham. Sí. Mi nonna me hizo. Me incentivó para que lo hiciera, entonces bueno, ingresé al coro muy feliz. El primer año me probaron para ser solista, cosa que era, oh, ¿qué pasó? Sí, fue muy, muy raro, hice un recitado ese año. ¿Cuántos años tenías ahí, Viviana? Tenía 16.
Al año siguiente ya comencé a cantarlo solo de la Juventud Coral y supe que quería dedicarme a esto. Yo estaba haciendo química, estaba estudiando en un industrial. Mira. ¿Sí? Y bueno, se modificó totalmente lo que yo pensaba hacer de mi vida con esto de cantar y de empezar a sobresalir dentro de mis pares. Fue un cambio rotundo, me picó el bichito, como dirían, ¿no? Y nada, al año siguiente comencé el Conservatorio Morón, el Alberto Ginastera. Dejé el industrial, me pasé a un comercial, porque el industrial, como tenía doble turno, me impedía hacer el conservatorio. Claro. Y bueno, fue una crisis familiar hacer toda esa movida, pero me puse firme por primera vez en mi vida. Y bueno, allí empecé el conservatorio, muy feliz. Y bueno, desde ahí no paré de estudiar, en realidad, ¿no? Porque me recibí del conservatorio, las dos carreras de canto, dirección coral. Ahora estoy haciendo la facultad, la licenciatura, ¿no? Bueno, así fueron mis comienzos, Y fue un tu poco comienzo. de casualidad. Increíble. Decime, ¿tu hermana también es cantante lírica o? No, mi hermana es docente. Directora de escuelas. Mira. No, no, no se dedicó al canto. Sí participó de uno de mis coros que yo tuve aquí en Hurlingham, Sí. el coro de cámara de Hurlingham hace unos años. Yo la llevé a cantar conmigo, pero Increíble, ¿no? ¿Cómo cambió sí, el rol familiar después de totalmente. Mientras era niña, ¿no? Durante la infancia, viste, a veces nuestros padres, o al menos los míos, nos rotulaban con determinadas características. Claro. Yo era la poeta, la artista plástica, con mucha facilidad para el arte, no sé, para la escultura, para pintar, todo con lo que tenga que ver con el arte plástico. Sí. Y mi hermana era la dotada de la voz, la de la música, ¿no? Y después, a lo largo de los años, mi hermana pinta maravillosamente, hace, viste, pintura sobre madera. Y bueno, yo me fui, por más que pinto, que sigo Al pintando y que final. sigo escribiendo, me desarrollé mucho más con la música. De igual manera, en el arte, viste, no existe lo lejano, como que el artista, No hay fronteras. sí, no hay fronteras, No hay no. fronteras. El artista es el artista, es el creativo. Bueno, fantástico este relato, pero ahora contanos ese clip que vimos al principio con tu dúo en la Bohème. Contale a nuestro público que recordá que no son expertos en ópera, así que contales todo. Bueno, el personaje que yo canté en La Bohème era el de Mimì, ¿sí? La gran heroína de Puccini, del compositor Giacomo Puccini. Sí. Mimì es una chica que vive sola, en un conjunto de pertenece a un grupo de bohemios, ¿sí? Está en pareja con Rodolfo, y en ese dúo ella va a verlo al amigo de Rodolfo, a Marcello, para decirle que no sabe qué hacer porque Rodolfo es muy celoso, ¿sí? Que está todo el tiempo celándola, que no la deja hacer nada, que ella se siente totalmente abrumada por la situación y le pide consejo a Marcello. A su vez, Mimì está enferma, ella no sabe muy bien, pero tiene una tos muy, muy persistente, termina muriendo al final de la ópera. Entonces,
bueno, Marcello, perdón, vamos a decirlo en italiano. Que te escuchamos, claro. Sí, lo que le dice es que cuando dos personas son como ellos, ¿no? O sea, así bohemios, no se vive acompañado, como que es mejor estar solo. Bueno, eso es en realidad lo que se trata el dúo. Después aparece tremendo Rodolfo cuando ella se va un momento y Rodolfo le dice a Marcello que Mimi está muy enferma, que no soporta verla así y no poder hacer nada, no tener dinero para poder ayudarla, llevarla a un médico, ¿no? Y bueno, el acto termina en un cuarteto donde Mimi y Rodolfo deciden continuar juntos hasta la primavera y separarse en primavera. ¿Sí? Y bueno, y Marcello se pelea con la Musetta, que tanto él decía que él no era celoso y que con Musetta estaba todo como muy claro, ¿no? Sí. La ópera, si no la vieron, se las recomiendo. Sí. Hay muchas versiones en YouTube para ver, sí, con sobretítulos. Y ese es... Sí, vamos a, muy bella. A insistir a nuestra audiencia que vale la pena que vean la ópera, pero me encantó que te escucharan en este dúo porque la verdad que es maravilloso lo que haces. Gracias. Muy lindo. Había demasiado humo en el escenario. Pero fue cortito, nosotros pusimos solo 2 minutitos para que tuvieran una idea, pero vamos a poner el zócalo para que puedan ver un poco más. Perfecto. Viviana, muchas cosas tenemos para hablar hoy y poco tiempo, como siempre, porque las pastillas son acotadas. Pero sabemos que sos subdirectora del Coral de Mujeres de San Justo. Coral Femenino de San Justo, Coral en realidad. Coral Femenino, eso, de San Justo. ¿Qué te parece? Vemos un clip y después... Sí, por favor. Nos contás esa experiencia, dale. Era más blanda que el agua. Bueno, ya escucharon un poquitito de ese coral maravilloso. Contanos, Viviana. Y el Coral Femenino de San Justo y el maestro, maestro Roberto Sacente fue mi gran escuela y sigue siendo mi gran escuela a nivel interpretativo. Te imaginas que desde los 16 años hasta ahora me crucé con muchos maestros, sigo ahora formándome, entonces sigo en contacto, siempre me parece que nunca estoy lista, ¿no? Esta necesidad que tengo yo de seguir aprendiendo. Claro. Pero el maestro Sacente ha sido como el faro en relación a la interpretación. Él confió en que yo podía dirigir
cuando yo en realidad no tenía intención alguna de ser directora de coros. Un día me agarraron en el conservatorio, yo estaba en ese momento en el coro del conservatorio, en el coro Ginastera, y me dice, Viviana, ¿vos te vas a anotar en dirección coral? Y digo, no sé, maestro. Sí, sí, tenés que anotarte en dirección coral. Y bueno, ingresé, porque me decía el maestro que tenía que ingresar a estudiar dirección coral, y yo siempre con este prejuicio de que para hacer algo uno tiene que ser o tener pasta, ¿no? Como decir, bueno, yo no soy buena, ¿no? Siempre estas dudas, ¿no? Entonces, decía, y bueno, si no soy buena, tengo que estudiar, tengo que ser buena para el maestro, siempre esta cosa de respeto. Y bueno, comencé a estudiar con él dirección coral, entré al Coral Femenino de San Justo, y me abrió el mundo, porque yo desde, con el Coral Femenino de San Justo conocí los concursos, ¿sí? Internacionales, claro. ¿Cómo posicionamos a la Argentina con este coral maravilloso que tiene, este año cumple 65 años, siempre dirigido por el mismo maestro, 14 premios internacionales, primeros premios internacionales. ¿Cuántas en verdad, mujeres no me alcanzan las palabras. ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres son viviendo en el coro? Y en este momento, 32 mujeres. Muy interesante, sí. es un fenómeno artístico, social, digo. Sí, además fue el primer coro que introdujo repertorio de música contemporánea del siglo XX. Sí, bueno. A partir de allí se empezó a abrir toda una escuela y un movimiento coral muy importante. En la época en que el femenino comenzó, el coral femenino, claro, no había muchos coros en la Argentina, ¿sí? Claro. Tanto el maestro Sacchente como el maestro Russo, como el maestro Balzanelli, fueron todos autodidactas en la dirección, que fueron aprendiendo también de... Claro. De gente de afuera, ¿no? Claro. Porque no existían las carreras acá de dirección coral. Es más, ellos crearon las carreras de dirección coral en los conservatorios, ¿sí? Y gracias a ellos somos un montón de directores de coros que nos hemos formado con el maestro Russo, con el maestro Sacchente, con el maestro Balzanelli, ¿no? Ahora con André Nachi, son muchos. Fantástico. Y ahí el movimiento coral en la Argentina se ha desarrollado de una manera impresionante. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y el coral femenino es el coro femenino de Argentina. Tal cual. Hay mucha gente que lo sigue desde hace muchísimos años. En estos últimos años, como el maestro ya, bueno, él me va a permitir que lo diga, cumplió hace unos días 94 años, no, está perfectamente muy bien, pero ya no quiere ir a concursar, entonces en estos últimos años ya no hemos ido a concursar, pero siempre que hemos viajado hemos traído un premio, más de uno, bajo el brazo. Fantástico. Y es un orgullo inmenso representar a la Argentina en el mundo, llevar la bandera, llegar al aeropuerto de Ezeiza y bueno, ¿no? Con toda esa energía. Es jugar en primera. Maravilloso, Viviana. Sí, sí. Además, siempre lo convocan a él para ser jurado, tanto en Argentina como en el exterior. Entonces, también esto da un margen, ¿no? Nos ubica dentro de lo que el mundo, claro, te posiciona, sí, y lo considera, ¿sí? un grande, que además siempre está en búsqueda de la interpretación. Muy bueno, por eso elegimos este Naranjo en Flores, ese cachito que le contamos a nuestra audiencia, pero vamos a seguir porque tenés tanta trayectoria y tanta obra, Viviana, que quiero que mi audiencia te conozca más. Queremos conocer cómo es la vida de una cantante lírica como vos, que además tiene dos hijos ya adolescentes, más o menos. ¿Y cómo es? ¿Cómo es un día tipo para vos?
un día tipo, estoy acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez. ¿Sí? Me parece que es algo típico de muchas mujeres. De muchas mujeres, sí. Día típico. Despertarme, despertar a la nena, que es en, ahora, bueno, que se conecte por, para con la escuela, que haga sus tareas, ponerme a estudiar. ¿Cuántos años tiene ella y cuántos años tiene él? Ella tiene 13, va a cumplir 14 ahora en mayo, sí. Y el muchacho tiene 20, sí. ¿Sí? Que los cumplió en enero. Uh-huh. Bueno, ya el Santiago, el varón, ya comenzó a trabajar, entonces él se levanta temprano, se prepara y se va a trabajar. Uh-huh. Pero bueno, el día típico tiene que ver con estar atenta a todo, desde regar, poner a lavar ropa, cocinar, ocuparme de la limpieza, o sea, de mantener las cosas en orden, porque siento que si tengo las cosas y si las veo ordenadas, es como que mi vida está organizada. Y sobre todo atiendo. En esta época que tenemos que hacer todo. Sí, sí. Trato de delegar, pero me cuesta con esto de la rapidez. Claro. ¿No? Porque es como que yo sé que lo hago rápido. Doy clases, atiendo alumnos por teléfono, doy recomendación. Hoy, por ejemplo, tenía un alumno que ayer me dijo, ay, maestra, estoy que me duele cuando canto. Y digo, eso para mí es muscular, llama al otorrino, le di el número del otorrino especialista, hoy la fue a ver. No, todo eso durante el día, sí. Después di clase, ¿no? Después estuve esperando para conectarme a una clase de la facultad, ¿no? Sí, tremendo. Muy ajetreada. Y creo que es como vos decís, una cosa, sí, además de la profesión, una cosa muy femenina, esta de que hacemos todo el tiempo. Sí, además que lo hago con... con placer. ¿Y por qué va esto? Mira, yo en realidad nunca tuve la aspiración de ser la cantante, ¿no? De estar en el Met, de ser una persona famosa. En realidad la palabra tiene que ver con la fama. Mi prioridad no pasa por la fama y nunca pasó. Mi prioridad son mis hijos, mi prioridad son mis afectos, es mi amor, es... Vale. Mi prioridad tiene que ver con eso. Y la música y el arte está vinculado a esto también. Te completa. Mi interés con lo artístico tiene que ver con lo expresivo. Uh-huh. No me interesa la perfección técnica si no hay transmisión. ¿Sí? Y en eso tiene mucho que ver Sachente, porque es también lo que él pregona. Imagínate que todavía sigo estudiando porque siempre me parece que me falta muchísimo. Pero creo que nadie puede decir que soy inexpresiva. Y eso es una carta que me gusta tener. Es cierto. ¿Sí? Y como esta carta me interesa tenerla, me interesa jugarla, pero tal vez con esta cosa de decir, de ser egoísta. Y sí, tal vez, porque yo lo disfruto, pero este disfrute y esto de hacer nunca está por sobre, claro, mis afectos. Ah, bueno. ¿Sí? Sobre este círculo íntimo de mi familia primaria, ¿no? Puedo dar fe de eso porque te he visto en escena, me he emocionado con vos y ya sabemos, tanta historia. Pero, Viviana, tenés muchas facetas y queremos que nuestra audiencia siga conociendo algún poquito de otra cosa. Así que vemos un clip y después nos contás. ¿Vale?
Bueno, Viviana, ya te escucharon. Ahora el aire es todo tuyo. Contame. Y bueno, este es uno de los números, el número 2 del Stabat Mater de Giovanni Panella, ¿sí? Un compositor contemporáneo, porque vive, es un muchacho joven, que está radicado en este momento en la Argentina, va entre Argentina y Roma, en Italia. Y bueno, hace unos años tuvimos el lujo de estrenar su obra junto a Adelaida Negri, que fue la soprano que me convocó. Adelaida siempre me insistía para que le cante de mezzo soprano. Entonces, por eso estoy cantando de mezzo soprano aquí, ¿no? Y bueno, el Stabat Mater es una obra religiosa que cuenta los estadios que la Virgen María tiene al ver a su hijo crucificado. ¿Sí? Estaba Mater dolorosa, estaba la madre adolorida, ¿sí? Mirando a su hijo. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy gratificante prepararla, participar, filmarla, ¿no? Porque forma parte del estreno. Claro, fue un estreno. Compartir. Esto con Adelaida Negri, que en paz descanse, una persona muy generosa, siempre, Qué linda siempre con la experiencia. Casa de la Ópera abierta para lo que uno Sí. quisiera hacer, para también para los proyectos que ella hacía, ¿no? Lo Claro. último que canté con ella fue un tabarro. Y en verdad se la extraña por todo lo que nos ha impulsado a tantos y tantos cantantes. Viviana, tenemos poco tiempo y quiero contar una pincelada de todo lo que haces, porque haces muchas cosas. Sabemos también que has hecho teatro y ópera para niños, así que voy a poner un pequeño clip, porque un cachito nomás, y luego nos contás. ¿Dale? Tiene ninguna doncella, ay, ¿cómo que que no? sea en la casa o una vecina para llevarla a la fiesta, al bailadero. Los animales en casa. Bueno, ya la vieron de madrastra. Ahora contá. Amo ese personaje, lo amo totalmente. O sea, no tengo,
Si en algún momento tengo miedo arriba del escenario cantando alguna otra cosa exigida, no la tengo cantando La Madrastra de la Cenicienta. Y eso que el aria va re sobre agudo, o sea, tiene sonidos muy agudos y es muy difícil de cantar. Me divierto tanto y siempre me divertí tanto, que es un placer, es un personaje que amo, por más que tenga ese disfraz tan ridículo. ¿Sí? Los chicos apenas me ven aparecer. Eso contanos de los chicos, contanos del público. Y el público, bueno, el público apenas ven aparecer a la madrastra, se asustan, ¿no? Y al rato, cuando empieza a hacer todas esas cosas, como, no sé, sacarse los mocos, limpiarse los dientes, todas cosas que que no están bien, claro, empiezan a aflojar, y el personaje, por más que es la mala de la película, claro, empieza a ser muy agradable. Sí, los chicos cuando terminan las funciones siempre me piden sacar fotos. Fotos. Sí, porque además, a lo largo de los años, vos sí, imaginate que comenzamos, esta es una ópera que escribió Alejandro Cattaneo en el año 2000, empezó creo en el 99, 2000, y desde ese momento se fueron haciendo las funciones, se fue perfeccionando, somos varios los que las cantamos hace mucho tiempo, yo desde el principio hasta ahora vengo cantándola, es un personaje que lo tengo totalmente incorporado, claro. Vamos improvisando a veces algunas de las partes habladas, es muy divertida. Muy lindo, sí, lo he vivido personalmente, he disfrutado con mi nieta, todo, te he disfrutado. Sí, además, esas cosas de repente de clownescas, de, no sé, de ponerme un cigarrillo en el dedo del pie y hacer como que fumaba el cigarrillo mientras me pintaba las uñas. Todo No, en verdad es algo que disfruto muchísimo. Yo en realidad, en el momento de actuar un personaje, y me pasa más con esto, ¿no? Pero en general con todo. Claro. Yo me olvido de la Viviana cantante, me olvido. Si tengo que desestructurar la voz en función del personaje, claro, lo hago. O sea, me pasa en Cenicienta, en Blancanieves, obviamente en las óperas que se puede hacer, no lo voy a hacer en la Bohème. Pero también en El Dilema de Antígona Vélez, allí, cuando hacía de la bruja, de los dos personajes que hacía, uno era de la bruja, y la bruja no era la voz, mi voz cantada y claro, correcta, ¿no? Del otro personaje, claro, ¿no? Totalmente. Me parece que lo dramático forma, es fundamental dentro de la conformación del personaje y dentro del mensaje artístico. Sí. Entonces, y vuelvo un poco a esto también de lo importante que es el mensaje, lo expresivo. Claro, el personaje. Si eso no está, no tiene carga de contenido a lo que estamos haciendo. Así es. Pienso yo, ¿no? Qué lindo lo que decís, y el director del Dilema Antiguo de Vélez estaría muy contento de escucharte. Lo recuerdo cuando le dije, maestro, ¿puedo romper la voz para hacer la bruja? Sí. Sí, si vos querés, y estaba feliz. Muy bueno. Yo sé que son esos puntos fuertes los míos. Así es. Mira, Viviana, para ir cerrando este hermoso encuentro, porque ya no tenemos tiempo, contanos de los proyectos que vienen, en pandemia, post-pandemia, como sea, para este año. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es cantar al aire libre, ¿sí? Los conciertos que estamos haciendo en la Iglesia de la Rábida. Sí. Iba a ir a cantar a la ciudad de Rojas, pero como cerraron la ciudad, no voy a ir a cantar. Claro. Pero para septiembre supuestamente tengo que ir a cantar Rigoletto, ahí a Rojas. Bien. Estoy ensayando una obra de teatro que se llama El Sueño, de Strindberg. ¿Sí? Muy linda, muy... Nos quedaron pendientes funciones que esperemos que se puedan hacer
próximamente. Seguramente. Funciones de Bodas de Fígaro, de La Cenerentola, de Carmen. Eso. ¿No? Bueno, a ver, un minutito, porque nos queda un minutito. ¿Cómo es ese público? ¿Cómo es ese público que no sé cómo le podríamos llamar, si es under off, diferente al del Teatro Colón, digamos? ¿Cómo es ese público de ópera? ¿Cómo lo sentís en distintos teatros que has actuado y que estás actuando? Y lo siento agradecido, ¿sí? Como esperando el disfrute. A veces sucede cuando uno va a cantar a un teatro importante que el oyente está esperando el error del que va a cantar. Ajá. Esa es mi impresión, ¿no? Yo tampoco tengo, wow, qué trayectoria. No, bueno. Pero me parece que es distinto en que está permeable a recibir lo que el artista propone. Hay una mayor, ¿cómo recepción, puedo decirlo? Recepción, apertura, sí. Claro. Sí, sí, no está sí. Buscando el error, dijiste algo maravilloso. Yo también creo, como vos, que ese otro público busque el error. Bueno, por eso te decía yo que tiene que ver con esto de la fama, ¿no? Claro, claro. A mí lo que me interesa es disfrutar y que el que está disfrute. Y dar lo que realmente podés dar y sabés y sentís. Viviana, sí. Fue maravilloso tenerte acá este rato. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias a vos. Yo te dije, no sé si era una persona tan importante como para que me hagas este... Sos importante, pastilla. Bueno, te lo agradezco. te agradezco que me hayas convocado. Lo pasé muy bien. Sos Qué una persona encantadora. Qué bueno. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. Chao, chao, chao. Chao, hasta siempre. Chao.